Good night, guys. Hi, Steffi. Hi, Moy. Hi, Victor. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Good night. Hi, Victor. Hi. How are you? ¿Cómo están? Bien. Good night. I'm fine. You're fine. And you? Amazing. You know what? I was really scary because it just started raining like cats and dogs here on my house. And I couldn't get out of, from the car like in 20 minutes. Ayer en mi casa se fue hasta la luz y me quedé a medias en la clase. Me imaginé. Así tengo varios compañeros que están reportando eso ahorita de mi trabajo. Y yo, y menos mal que no trabajo en la noche. Porque están ahorita terribles. Sí, es que se vino una lluvia dura. No me podía salir ni del carro, imagínate. Sí, terrible esa tormenta. Yo literal puse un pie dentro de mi casa y cayó el tormento. Uy, sí, porque no te conviene, así como andas de la gripa, no te conviene, ¿eh? Ah, encontré unas pastillas súper buenas, se las recomiendo, se llaman antifludes. Ah. Me pusieron bien a la primera que me tomé. Qué bueno que tú puedes tomar eso, yo no puedo. Ah. Porque yo padezco de la presión, entonces no todo nos cae bien, sí. Sí, sí, es cierto. Yo tomo una que se llama Alercet, que es un antialérgico de tercera generación, pero no te da sueño, una gran cosa. Sí, yo te pongo esta. Mira, una vez yo no sabía que yo era alérgica a algún componente, me tomé una Virogrip de noche, pero de día, ¿verdad? Mira, sí, casi voy a parar al hospital. Se me elevó la presión a 150. Estaba pero... Así que en el pastel. Sí, tiene que cuidarse más. Es más delicado. Oh, definitivamente, ¿no? Sí, ya los que estamos de 4 décadas para allá, ¿verdad, Carlito? ¿Verdad, Eduardito? Need to be careful. Hola, Reinita. Lo vamos a ver hoy, oíste, Reinita. Yo no te lo mandé para que copiaras, oíste. Copy, paste, no. Ya, ahí lo vamos a ver, no te preocupes. Hey, hoy sí. Hoy te veo mejor, Guadalupe. Te ves mejor que ayer. Which is really good. Qué bueno. No solo que estés bien, suficiente. Suficiente. Teacher. Tenemos a, dígame, Josael. Hola, Josael. Good evening. No, no creas, ya te iba a saludar, a decir, solo okay. Con las chavas, chambre, y con nosotros, nada que ver. No, ¿cómo no? Si ya te iba a saludar. No, no creo que lo estaba ignorando, no, para nada, no. Miren, estamos a Carlitos ahí, este Eduardito, ya estás tú, José, él, ya está Oscarito. Al fin, el IT Department, mira. Ahí sí. Está, muy bien, ya está. Dígame. Una pregunta que quería hacer. Dígame. Acerca de eso de los antigripales que a usted, oigo que a usted le caen mal, también a mí no me caen bien en realidad, porque yo una vez tenía una tos y me tomé unas que llaman Tosulín, me parece. Pero, hasta con dulcitos. Ajá, algo así, pero me tiró al suelo en realidad. Me puso mareado, sudoroso. ¿Qué te subió la presión? Palpitaba demasiado, ¿eh? Te dio taquicardia. Es que siempre tienes que consultarlo antes, porque ¿sabes lo que pasa? Aunque no padezcas de la presión como mi caso, pero uno puede ser alérgico a algún componente y sin saberlo. Fíjate que una vez que yo fui a parar al seguro, ¿sabes? Precisamente en emergencia, por ejemplo, ¿en dónde fue? En Santa Anita, por lo mismo, casi 3 camillas después de mí estaba una enfermera, pero yo me vine y la chava todavía seguía ahí. Y contando, ¿verdad? Porque yo me eché todo el rollo ahí también. Yo dije, wow. Resulta que la muchacha le dolía la cabeza. Y como enfermera dice, ella se inyectó una diclofenac. A saber si era sódico, potásico, no sé. Pero, mira, y no resulta que la mujer era alérgica al componente, pues. Sí, dicen que ir todas las doctoras de emergencia corriendo por la pobre enfermera porque ella casi estiraba la cola. Pero es que ella no sabía. Peligroso. Yo me vine y la chava quedaba ahí. Imagínate. Entonces, su mejor. A veces lo que te cae bien a ti no le cae bien a la otra persona. Entonces yo siempre digo, consulta al doctor por la diule. O muchas veces también se puede, pues, en internet averiguar porque hay medicamentos que ahí salen en el laboratorio que son destinados, que los
los venden, ¿verdad? Entonces ahí salen las explicaciones de qué medicamentos le pueden dañar. Por ejemplo, yo soy alérgica a la, no alérgica, sino que como padezco de taquicardia sinusal, ¿verdad? Yo no puedo tomar la, ¿cómo es que se llama? Desde que ketofreno, no sé cómo es que se llama. Ajá. La pastilla. Sí. Ajá, entonces a mí me acelera el corazón, pero ajá, pero yo como ya se ve, entonces lo consulté con el médico y el médico me dijo, va, pero nosotros pues porque tenemos ahí como dicen a la mano, va. Ajá, pero pues cuando sí. No sabemos, lo correcto digamos buscar el laboratorio o si el nombre del medicamento, qué consecuencias secundarias, terciarias puede traer este medicamento. Uh-huh. Al no tener así, va, como que, ay, me estoy muriendo y hay que agarrarlo, va. No, pues porque, sí. Pues no en el momento, no, imagínate que sea de madrugada, uno cómo va a andar preguntando a todo el mundo dormido. O sea, entonces, averiguar, a veces ahí aparecen los nombres en laboratorios y cuáles son los contras del medicamento. Ajá, no, pues sí, eso sí tienes razón, pero a veces uno no sabe si uno es alérgico a uno de esos. Pues sí, ese es el detalle también. Porque fíjate que yo no sabía hasta que mi esposo me dio tirada en el baño. Yo soy blanca, pero te juro que estaba color papel. Y me dije, ¿qué tenés? Porque yo, y cabal, la presión a 150 la llevaba, pero por el cielo. Y ya, bien, bien, sí, me sentía bien mal. Imagínate. Y yo no sabía que hipertensión. Imagínate. Si no hubiera sido por ese medicamento, I didn't figure it out. De modo. Bueno, chicos, hablando de medicamentos y de pulpos flotantes, muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo están este miércoles? Ya vamos de bajada, ¿verdad? ¡Increíble! Vamos a terminar the second week. Imagínense, qué chivo, ¿verdad? Ya solo nos faltan dos. Ya no me van a aguantar tanto. Y que ya solo faltan dos semanas. That's it. Muy bien. Hey, y bueno, yo estoy esperando a ver quién escribe la fecha hoy. ¿Quién es? ¿Quién es Piri González por aquí? Y no es que esté de color amarillo, no way. Vaya, Carlitos Antonio, IT. ¡Híjole, te faltó algo, IT! ¿Qué le faltó al IT department hoy? ¿Qué le faltó? El PH, le faltó el 20. Exacto, Henry. Vaya, IT, corríjamelo, por favor. Cabal. Cuasi perfecto. No, hombre, María Elena, con tu café ya me estás poniendo ahí. Very good. Oye, sí. Ah, Jonathan. Yo le hubiera dejado el Oscarito. Qué barbaridad este Jonathan. Hoy sí está Espiri González y Oscarito estuvo lento Rodríguez. Ni modo, Oscarito. Pero está bien. Ah, por lo menos identificaste qué te faltaba. Solo eso era, Oscarito. Así que a los dos les vamos a dar un aplauso. Yeah, porque lo han hecho súper, súper bien. Excelente. Very good. ¿Se recuerdan los que vimos ayer? Do you remember what we saw yesterday? Ajá. ¿Qué fue? Uno a la vez, por favor. Ajá. ¿Qué fue? Breakfast in the country. Ah, pues el breakfast, ¿te acordás? No. Sí, hablamos de los breakfasts y todo, ¿verdad? ¿Cuál era más similar de Japón, el de México o el de US, ¿verdad? Yes. Yo creo que nosotros tenemos a semejanza más a México, ¿verdad? Sí. Aunque yo a veces estoy entre México y US, porque yo así como Japón todavía no es, bueno, no he desayunado así, pero almorzado sí, pero desayunado no, muy bien. Ajá. Con dieta es US, sin dieta es México. Ajá, cabal, o sea que es mix y mix, ¿verdad? Ajá. Durante la semana me toca que oatmeal y toda esa cosa con banana y blueberry, pero en el fin de semana el típico, una gran cosa, sí, porque hace falta platanito y toda la vaina. Muy bien. Ahora bien, ¿se recuerdan que también vimos, aparte de los vegetables y todo, vimos gramática ayer? ¿Vimos qué clase de nombre vimos ayer? Uno a la vez, por favor. ¿El qué? El somiel N, sí, pero se utilizaban para qué clase de nombres. Eso. Muy bien, Carlitos. Muy bien, Edu. Countable and uncountable nouns. Exactamente. O sea, los nombres contables y los incontables. Sabíamos que se iban a utilizar para ambos, ¿verdad?
Para some ienes se ocupan para tanto los countables como non-countable nouns. Pero se recuerdan que some se utilizaba para qué clase de oración? Affirmative. Affirmative. Y any se utilizaba para qué? Negativos. Para negativos. Negativos. Y questions. Muy bien, perfecto. Ahora bien, ¿se recuerdan que cómo podíamos identificar cuando un noun es countable and uncountable? Había algo que nos podía ayudar bastante. Cuando se ponía como en un recipiente. Muy bien, Jonathan. Sí, se podía. Si es un uncountable, se vuelve countable. Pero ¿cómo identificar que una, antes de hacer eso que dijo Jonathan, cómo identificar si un noun es countable o uncountable? ¿Qué es lo que es? Eso, muy bien. Que un countable tiene su forma singular y su forma plural. Pero un uncountable, ¿lo puedo pluralizar? No. No puedo. Y creo que se recuerdan que yo ayer les mandé un video. Yo espero que lo hayan visto. Porque es el que yo encontré que lo explicaba lo más sencillo posible. Y el Eduardito no lo vio. El Eduardito tiene que verlo. Que mire que a mí me cuesta buscar videos en español, porque hay más en inglés. Pero ahorita ustedes necesitan entenderlo mejor y necesitan más español que inglés por el momento. Entonces, por eso es que se los mandé. Yo espero que lo hayan visto. Y si no, pues que lo vuelvan a ver, porque eso es bien interesante. Ayer también enfatizamos mucho la pronunciation, ¿se recuerden? Hoy vamos a seguir mucho con la pronunciation también. Sobre todo cuando usamos do we need some eggs, do we have any, y así. Yo hoy fíjense que esta pronunciación yo no se las voy a dar writing, jamás. Pero lo que yo quiero que escuchen o que presten atención es donde hacemos the stress sound. Stress sound es la mayor fuerza de voz, lo que se conoce como en español la sílaba tónica. ¿Sí? Stress sound. Entonces, yo voy a ir pausando y les voy a preguntar en qué palabra de la pregunta o en qué palabra de la respuesta escucharon que se hizo el stress sound, la mayor fuerza de voz, ¿les parece? Vale. Y si no, pues ni modo. Vale, démosle. Empecemos. ¿Ustedes qué dijeron? Vale. Ya los voy a compartir. Ok, ¿estamos bien? Sí. Yes. Vaya. Yo espero que hoy sí escuchen y que la teacher no se le haya olvidado compartir el sound como ayer, ¿verdad? Se recuerden. Que se me fue la piscucha. No se me duerma, okay. Carlito, no me duerma. I don't listen. We don't listen. No se oye. No se oye. No. Y miren que lo compartí. Bye. Vamos a volver a empezarlo. The exercise for pronunciation. Yes. Vaya. Mejor el Carlitos, que es el IT Department 2, porque el Oscarito, el IT Department 1, no me había dicho nada. Y el Oscarito casi me revienta. El tipo le dice, no se oye. What? Démosle pues otra vez. Sentence stress. Part A, listen and practice. Notice the stressed words. Do we need any eggs? Ajá, en esa. Do we need any eggs? ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? Okay. Puede ser uno o dos o tres. ¿En eggs? ¿En dónde? Eggs. Ustedes dijeron en eggs. Ajá, eggs. ¿Solo ahí? Me. Ajá. Usted dígame, ya, ahí después vamos a ver, no te preocupes. Démosle la segunda. Bueno, por lo menos la mayoría dijo eggs. Vamos a ver, démosle. Yes, we need some eggs. ¿En esta? Yes. We need. Ajá. Entonces, ¿en dónde es la mayor fuerza de voz? Bueno, hay por lo menos dos. Por lo menos. Need some. Yes. Ajá. ¿Y cuál es el otro? Eggs. Eggs, ajá. Bueno. No sé, yo le estoy preguntando. Démosle otra vez. Bueno, yo sí sé, pero ahora quiero ver que si lo identifiquen. Do we need any lettuce? Ajá, no. ¿Y aquí? No.
Do we need any letters? Letters. Ajá. Letters. No, we don't need any letters. Ajá, ¿y ahí? No. Don't. No. Ajá. ¿No? Ajá. ¿Quiere que le vuelva a poner? Yes. Vaya, démosle pues otra vez. Acuérdense que esta semana solamente son dos veces. Sentence stress. Part A. Listen and practice. Notice the stressed words. Do we need any eggs? Yes, we need some eggs. Do we need any lettuce? No, we don't need any lettuce. Ajá. Vaya, vamos a ver si estuvieron bien o no. Hola, Gerson, buenas noches. Buenas noches. There you go. Entonces, veamos aquí. Miren, en la primera le acertaron, chicos. Le acertaron porque era ex. En la segunda, también dijeron yes y dijeron ex. En la tercera dijeron letters, ¿verdad? Muy bien. Y en la cuarta dijeron no y dijeron don't. ¡Bárbaros! ¡Os felicito! ¡Excellent job! ¡Muy bien! Muy bien. Ahora, chicos, vamos a empezar a ver. Vamos a seguir con el listening. Pero fíjense que ahorita necesito que escuchen una conversación de una amiga con otra compañera de origen japonés. Vamos a hablar, por ejemplo, acerca de qué es lo que X o Y persona desayuna diariamente. En este caso, vamos a oír a Sara y a Kiko hablar acerca de ello. Y solamente quiero que ustedes escuchen qué es lo que come y cuándo. Es lo único, ahorita. Ya después les voy a decir qué otra cosa quiero que identifiquen. Pero por el momento solamente quiero que digan cuándo es que lo comen. O sea, qué día de la semana y qué es lo que comen. ¿Les parece? ¿Estamos bien? Bien. Wow, y miren, ¿quién tiene esa bulla ahí atrás, eh? Ya lo voy a compartir. ¿Quién tiene esa bullita? ¿Quién será? Silencio a todos. Silencio a todos. Vale, muy bien. Ahorita lo voy a compartir. Vale, hoy sí. Page 61, Exercise 6, Conversation. Fish for breakfast? Listen and practice. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Ajá. So, ¿qué día van a desayunar juntas? Sunday. On Sunday. 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 ¿Qué van a comer? Japanese style breakfast. Ajá. ¿Qué comen? Fish, rice, soup, and green tea. Ok, ahora quiero que escuchen con qué tanta frecuencia comen una cosa u otra. La frecuencia, eso es lo único que necesito que me digan, ¿les parece? Vale, démoslo otra vez. Six. Conversation. Fish for breakfast? Listen and practice. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup.
Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Very good. Si ustedes se fijan, ¿cuánta frecuencia comen ellos lechuga en el breakfast de los domingos? Always. Sometimes. Lo que dice always, ¿qué es lo que siempre toman? Green tea. Japanese breakfast, ¿no? On Sundays, ajá, pero ¿qué toman? Green tea. Green tea. Dicen, always, we always drink green tea. And sometimes we have salad. ¿Verdad? ¿Qué más? Usualmente, fish, usually. Rice. Green tea, té verde. Mm-hmm. Usually, ¿qué dicen? We have fish. Rice and soup. Vale, hoy les voy a compartir el diálogo, permítanme. ¿Lo ven? Vale, un problema grande, permítanme. Perfecto, veamos aquí. A ver, aquí estamos. Sí. Miren, aquí dice always, ¿verdad? Dice usually, sometimes. ¿Saben qué son esos? Never. Ay, y never, ¿verdad? Ajá, uh-huh, never. Adverbios de frecuencia. Ajá, adverbs of frequency. Adverbios de frecuencia. ¿Qué tanto usted hace una cosa u otra? En este caso, ¿con qué frecuencia usted come X o Y cosa? Porque estamos hablando de un breakfast, ¿verdad? Y que comemos en el desayuno. ¿Se acuerdan que así como el adjetivo ayuda o califica al nombre, el adverbio califica a qué? Al, miren lo que estoy señalando aquí o que estoy poniendo en rueditas. Al verbo. Al verbo. Miren. Por ejemplo, decimos always has. El verbo aquí es has. Usually have. También, ¿verdad? ¿Por qué es have? Porque estamos hablando de we. Acuérdense que have es para I, we, you, they y has es para tercera persona, ¿se recuerdan? También tenemos sometimes have, ¿verdad? Y never eat. Miren, todos estos son verbos. Entonces, el adverbio califica al verbo. Y aquí no está diciendo con cuánta frecuencia usted come algo. Por ejemplo, dice, my family always, siempre, has a Japanese style breakfast, tiene un desayuno estilo japonés on Sunday. Es, o sea, esa es ley. Que todos los domingos van a comer así. ¿Y qué tienen? Usualmente, dice uno, y tenemos carne, no, tenemos pescado, arroz y sopa. A veces tenemos también ensalada, dice. Y dice ella, yo nunca he comido pescado en el desayuno, pero vamos a tratar cosas nuevas. ¿Qué les parece si practicamos la conversation? ¿Les parece? Victims, perdón. Participants, a ver, ¿a quién me voy a agarrar hoy? No, yo sé que todo el mundo quiere participar, yo sé. A ver, alguien me levantó la manita por ahí. Stephanie Guadalupe, vaya Stephanie, vas tú. ¿Y con quién? Vamos a ver. Con Gerson, va. Pero yo quiero verte, Gerson. I am Sara. Ah, Sarita. Ahí yo vi a Stephanie Guadalupe ahí, qué barbaridad. No. De la conversación, teacher. Ah, chipa, sí, hombre, claro que sí. A ver, no, que la teacher ya está para el tigre, ya no. Vaya. ¿Y Gerson, dónde está? Aquí está, Mr. Gerson. ¿Lo puedes ver bien o lo hago un cachito más grande? Sí, pero es que igual hay palabras que no puedo pronunciar. Pues no importa, usted dele.
Sí, para aquí estamos para aprender. Usted, él, que ya okay. Después lo corregimos. Usted haga lo mejor que usted puede. ¿Te parece? Ok. Va, dice, fish for breakfast, escenario number one, action. Dele, Sarita. Usted fue. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house, my family, always. Has a Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Very good. Mire, para hacer la primera vez no le salió nada mal. Congratulations. Ya ven que pueden. Y conmigo se quita el miedo. ¿Cómo se pronuncia esa, la que se escribe come? ¿Cómo se pronuncia? No, pues ahorita ya voy, espérese. Hold your horses, como digo yo. Este chavo ya va con todos los poderes. Sí, ya vamos a ver, mire, por ejemplo, antes de eso quiero que practiquen esto. Miren que muchos le están comiendo la S. Let's. Que digan todos, let's. Let's. Muy bien. Let's. Ajá. Let's. Aquí está, esta que Gerson lo pronunció muy bien. Bueno, always, esa está muy bien pronunciada. Mira, Japanese style. Japanese style. Muy bien. También dijiste, usted dice, este, mira, Erson, es sometimes. Ah, ok, sometimes. Ajá. Y esta, Stephanie, that's interesting. Interesting. O sea, aquí va el stress, mira, en esta. Interesting. ¿Sabes lo que te felicito? Que le pusiste, como se dice acá, bueno, como se dice en Colombia, le pusiste salsa a la cosa. Quiere decir que le pusiste entusiasmo. Porque, ajá, porque me dijo, hey, that's interesting. Como que de plano le interesaba comer fish, ¿verdad? Bien interesante. Entonces, se escuchó, o sea, por lo menos a mí me convenciste de decir que sí te interesaba comer pescado, ¿no? Lo cual es muy bueno. Eso me llega, que se metan al asunto. Muy bien. Muy bien, Gerson, te felicito. Te felicito porque le hiciste muy bien. Ya ves que sí puedes. Gracias. No, gracias a ti. Es que o conmigo o puedes o puedes. Dale. Ya ves. Excelente. Good job. Ah, y mire otra vez, otra. Esta, solo esta quiero que pronunciemos aquí. Dijiste soap, ¿verdad? Recuerdo que dijiste soap. Si dice soap, está diciendo esto, mira. Estás diciendo esto, so, y esto, ¿sabes qué es? Jabón. Jabón. Entonces, si tú quieres decir sopa, es así, mira, soup. 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 Si dices soup, estás diciendo sopa. Si decís soap, estás diciendo jabón. No, pero no te preocupes. Okay. Ajá. Comer pescado, arroz y jabón. Ajá. Mira, delicioso. Delicioso. Ajá. Les voy a contar una pasada. Cuando yo estaba aprendiendo francés, pues fíjense que estábamos haciendo como role plays, como lo que estamos haciendo ustedes y yo ahorita, pero estábamos haciendo en teoría de una reservación de un hotel, ¿verdad? Bueno, entonces como yo venía a dar clases de inglés, cuando tú hablas un idioma mucho, entonces como que lo tienes aquí metido, ¿verdad? Y para darle al cassette no es fácil. Hola, Dani, no te había saludado. Ni a Víctor tampoco, ni a Janet. Entonces, bah, resulta que yo estaba haciendo todo bien, ¿verdad? Pero les decía yo que el paquete era, incluía, porque que el hotel era pet friendly, que era para animalitos, y que incluía tres piscinas. Yo quería decir tres piscinas donde los animalitos también podían nadar, ¿verdad? En inglés, piscina se dice pool, ¿verdad? Pool, P-O-O-L. Pero en francés se dice piscine. Yo no sabía, ¿verdad?
Entonces, cuando yo les estaba diciendo que teníamos tres piscinas, solo que yo quería entender, tres piscinas que los perritos que podían disfrutar, yo les dije que teníamos tres pool. Y mira, mi profesor para colmo vale era francés. Y se comenzó a carcajear yo. Y mis compañeros se vieron porque en realidad yo era la que podía menos francés en ese entonces. Yo, bueno, ni modo. ¿Y qué dije, pues? Y después de que se mataron el chiste, me dicen, es que mira, la poule en francés significa gallina. Ándale. Entonces, ¿qué dijiste? El hotel ofrecía tres gallinas para los perritos. En otras palabras, tenía el desayuno, almuerzo y la cena. Y yo, ¡ay, pues maceta! Entonces, no, qué cantidad. Entonces, pero mira, hasta rojo se puso mi profesor. Y él sabía muy bien español porque se lo puse salvadoreña. Ay, Dios guarde. Y yo quería decir que teníamos tres piscinas. Y entonces, después de hacer piscinas, dije, gallinas. Y todos dicen, vaya, ya los perritos tienen el de los tres tiempos de comida. Y yo, ay, qué vergüenza. Entonces, no te preocupes, que a todos nos pasa. Ya ves, Gerson, imagínate. Yo la canté más que vos. Y qué acuerdo. Mira, y sabes que me hicieron bullying por un mes. Ay, no. Yo, qué grosero. Me hicieron bullying. Y me dijo, y todavía sufro bullying. Digo, imagínate. Y todos me dicen, la pulva, es el video. Sí. Todavía. Sí, y todavía. Y para colmo, mi gran chera siempre me molestaba. Yo, vaya, Stephanie. Y Stephanie se llamaba para variar. Imagínate, yo le decía la Tefi, le decía yo. Ay, no. Pero un día vamos a ser pro. Así se aprendió, así aprendí. Metiendo la pata, porque no había de otra. Ay, no, pero no, ya después mi profesor me dijo, ya vas a saber que la pool es gallina, lo que en inglés es hen, y piscina se dice piscine, en francés me dice, y pool es en inglés, en inglés, dijo, vaya, perfecto. Oye, mira, jamás se me olvidó ya, después de la chicada que me dieron, ya no se me olvidó, así que hoy ya no se te va a olvidar, Gerson, que soap es jabón, y soup es sopa. ¿Viste? Hoy sí. ¿Viste? Que hasta yo he pasado por las mismas, ¿no creen? Y a mí mis compañeros me hicieron bullying. Comprendido, ¿verdad? Muy bien. Vaya, chicos. Dime, Steffi. Can you repeat, please, jabón in English? Ah, soap. Podría decir, es que hay una palabra, es que ay, yo soy así con las palabras que me confundo todas. Alma, ¿cómo se dice en inglés? Ah, soul. 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 Mira, soul. Soap. Ok. Ajá, muy bien. Y sopa, de lo que nos está poniendo ahorita en el chat, se dice soup. Entonces, ya más o menos ya ven ahí, ¿verdad? Perfecto. Vaya, siguiendo con los pulpos flotantes que nos habíamos quedado. Miren, aquí tengo yo los adverbs of frequency. Aquí tenemos varios. Miren, tenemos always, que significa siempre. Always. Usually, usualmente. Often, a menudo. Sometimes, a veces. Hardly ever, casi nunca. Never, jamás en la vida. Never. Never, never. Por ejemplo, sí, a ver quién me llama, quién me levantó la mano. Ah, sí. Ah, muy bien, gracias, Carlitos. Muy bien. Vaya, por ejemplo, si yo le digo a ustedes, ¿quién come, quién hace el desayuno? ¿Quién desayuna prácticamente? ¿Todos ustedes desayunan? Always. Oh, wait. Usted dice, si usted quiere decir, yo siempre desayuno, ¿cómo lo diría? I always breakfast. I always have breakfast. I always have. No, have, porque estoy hablando de yo. A mí se me cortó. Ah, vale. Estoy preguntando si tú, por ejemplo, quieres decir que siempre desayunas. ¿Cómo lo dirías? Usual,
Ah, usually es usualmente. Often, a menudo. Sometimes, de vez en cuando. Hardly ever, casi nunca. Y never, jamás en la vida. Never. Vaya. Entonces, ¿todos ustedes desayunan? ¿Todos? No, I don't. Yancy, ¿tú casi no desayunas o de vez en cuando? O jamás en la vida. Hardly ever. Hardly ever. I have a breakfast. Wow. ¿Y quién más hardly ever, aparte de Yancy? Hay un intermitente, se llama. Sí. ¿Y quién sometimes? Sometimes. ¿A veces? ¿Quién desayuna a veces? Sometimes. ¿Nadie? María Elena, ¿y tú? Always. Always. You always have breakfast. Ajá. Yes. What about lunch? I always have lunch. Very good. What about dinner? Always. Ajá. Y what about a snack? ¿Saben qué es un snack? Always. Okay, así se lo pruebe. Snack es como, like sometimes, como que dice un tentempié o un refrigerio, se dice en español, ¿verdad? Ajá, especially at 3:30, 4 p.m. in the afternoon, ¿verdad? Coffee break. Ajá, muy bien. Un coffee break, como dices tú, muy bien. Un coffee break, ¿qué significa? Un example de relax, muy bien. Vaya, les pregunto. How frequently, con tanta frecuencia, how frequently do you drink coffee? Always. What about Coke or Coca-Cola? Sometimes. What about hot chocolate? Never. No le gusta chocolate. Sometimes. ¿Qué dijo always? Muy. It's me. Ah, no, Ronald. Yeah, Ronald. Ajá. Always. Ni siquiera con malvaviscos, qué bárbaro. No. No, es que depende. Hay gente que le echa mucho dulce. Entonces no le gusta la cocoa. I don't like it. I don't like it. I mean, está bien. What about tea? Sometimes. Usually. Always. Okay. Always. What about orange juice? Always. Sometimes. Always. Uh-huh. And what about fruit? How frequently do you eat fruit and vegetables? Always. Always. Sometimes. Usually. What about drink water? How frequently you drink water? Always. Every day. Excellent. Muy bien, chicos. Perfecto. Miren, ya ven que es bien, bien importante. Ahora me van a ayudar a hacer este como un ejercicio. Aquí le voy a poner yo unas oracioncitas y yo lo único que quiero es que me identifiquen dónde tendría que ir el adverbio de frecuencia. Le voy a poner aquí un ejemplito, déjenme ver. Vaya, miren, esta es como un diálogo. Algunas son preguntas y otras son respuestas. Aquí está el adverbio de frecuencia. Mira, no tienen que inventar ni uno. Aquí está. Lo único que tienen que hacer es ver a dónde tiene que ir. Solo les voy a dar una pista, un clue. Miren, por ejemplo, la pregunta. What do you have for breakfast?
normalmente, ¿verdad? ¿Qué tienes tú para el desayuno? Ahora bien, si yo quiero meter el adverbio usually, ¿a dónde lo voy a poner? Mire dónde está. What do you usually have for breakfast? Mire, va a ir en medio de qué? Del sujeto y del verbo. Exacto. Ajá. Vaya, ahora ayúdenme con este. Mire, lo normal es, well, I have coffee and cereal. Well, ¿dónde? I often have coffee and cereal. Exacto. En otras palabras, sería aquí, ¿vea? Uh-huh. Yes. Ajá. Muy bien, vamos a la otra. Do you eat breakfast at work? Do you ever? Ever. Ever. Very good, very good. Démosle la respuesta. I have breakfast at my desk. Sometimes va en medio del sujeto y antes del verbo. Muy bien. Vamos a la última pregunta. Do you eat rice for breakfast? Do you usually eat rice for breakfast? No, I have rice. I hardly ever. Muy bien. Ahora la teacher le va a hacer otra cosa. Ese sí está bien fácil, vean. Teoría, vean. Porque prácticamente solo tenía que colocarlo. Ahora vamos a hacer un jueguito bastante interesante, ¿eh? Y es, las oraciones están en desorden. Entonces, ustedes me la tienen que poner en orden. A ver, para esto le voy a... Me causó caos a mí. No, no se preocupe, hombre, sí, entre todos le hacemos. A ver, ahorita lo que voy a hacer es que les voy a mandar esto. Vamos a trabajar en grupitos. A ver. Se llama Scrabble, se llama. Eso que les voy a mandar. Y para, podría decir que para ponerlas en su lugar, se llama Unscrabble Sentences. Entonces, ahorita se los voy a mandar por WhatsApp. Déjame ver. IT Department, confírmeme si ya lo recibió, por favor. Yes. 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 Y el IT, ¿qué se hizo? Se durmió. Ah, no, ahí está el Oscarito, pero mira, nada que ver. Muy bien. Entonces somos 24, ¿verdad? Yes. Ok, vaya, hasta ahorita. No, hombre. Ay, ¿qué pasará? No, Oscarito ya me está afligiendo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer las alas de pequeños. Si somos 24, quiero ver. Vamos a hacer seis, no, cuatro grupos de seis, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bye. Bye. Entonces necesito, chicos, que ya voy a hacerle los grupos que acepten la invitación. Y son las 9:42. Yo les doy hasta las 9:48 para terminar. ¿Les parece? Okay. Vaya. Vaya, acepten la invitación, porfa, y a trabajar con eso que les acabo de decir. No sé qué pasó, no pude. No te preocupes, ya casi, ahí vamos. A ver. Ajá. Ahí está ya, Stephanie. María Elena, Josael, muy bien. Me falta que Moy, me falta que, ajá. Henry, Jonathan, María Elena, más Dani, María Guadalupe. Muy bien. Acepta la invitation, María Elenita. Ya te la mandé. Ya la acepté. Muy bien, ya vas a entrar. Exacto, quiero ver. Falta José Eduardo, falta Henry, falta Jonathan. María Guadalupe también. Y Jonathan, ¿dónde están estos chicos? Vaya, acepten la invitation, porfa. Ajá. Jonathan y José Eduardito, falta. Ajá, vamos a ver dónde estás. En el 4.
Y Jonathan, ¿qué te pasó? ¿No has aceptado? ¿Faltas tú, Jonathan? La clave está en que el de frecuencia lo ponemos después del subject, ¿no? Y antes del verbo. Exacto. Fíjense correct. Si son preguntas o fíjense si es sentence. Ahí hay un ejemplo. Ya. Yeah. Pero en la última, ¿a dónde dejamos el meet? ¿Y qué es meet? My. My. Ah, my. Acuérdense que my es un pronombre personal. My family. My family. O sea, ustedes tienen que ver de qué, de, ajá, my family y quién más. And I. Ajá. And I. And I, ajá. Entonces, I often have dinner with my family. Ajá, exacto. I often have dinner with my family. Cabal, así es, perfecto. ¿Ya terminaron? Yes. Yes. Vaya, démosle el regreso. Por... Híjole. Aplicaditos. Aplicaditos. Yo voy a pedir a uno de cada uno, oiga, así que no solo la Yancy me va a contestar. Y vieran la cara que hizo Ronald ahorita, like... Es que le dije que él no iba a escribir porque está manejando. No, está bien, pero tiene memoria. Pero la va a armar en su mente. Exactamente. A ver. De eso se trata. Yo no entendí la primera, la número dos, donde no se... era este, I hardly ever. Ever, ajá. Work is not sería, ¿verdad? No se preocupe, ya lo vamos a hacer entre todos ahorita. Snacks at work. Ajá. O sea, casi okay. Nunca. Casi nunca come lo que... Ajá, aquí estamos ya. Está Jonathan, yo soy él, está Jancy aquí. Adita, muy bien. Media Guadalupe, Dani, Andreita. Excelente. A ver quién es más, que no se quieren venir, fíjate. Victor está aquí, María Elena, very good. My man Victor, excellent. Muy bien, Marilena. Mira, ya también ya tengo. Excelente. ¡Ja! Solo el coffee me faltaba, fíjate. Ok. Reinita, muy bien. Bye. Después de esto voy con una duda que Reinita tenía por ahí que ya te la tengo solucionada. Don't worry. Yo te dije que te iba a contestar y te lo voy a contestar. ¿Qué dijiste? Ok. There you go. ¿Vamos bien? Sí, bye. Perfecto. Ya que está, en teoría están todos, ¿me faltan? No. No, sí. ¿Cómo no? ¿Me faltan? No, eran como, éramos como 24, 23. 24. No, 23 junto conmigo, 24. Me faltan dos. Ah. Ahí está ya. Perfecto, ya están esta gente. Perfecto. Muy bien. Vamos a share my screen. Vaya, chicos. Vaya, mire la primera. Dice, veamos que eso tiene desorden, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, I... Have breakfast on never weekends. Va. Primero acá. Aquí, en este desorden de palabras. Reinita. Yo ahorita quiero a Reinita. No quiero a nadie más. En este desorden de palabras. Ubíqueme cuál es el sujeto. Usted, ¿cuál es el sujeto? I have breakfast on never on weekends. ¿Cuál es el sujeto aquí? El sujeto es la persona que está hablando. Estamos hablando de she. ¿Hay un she ahí? ¿Hay un we? No. ¿Hay un you? ¿Hay un I? Sería el I. Exactamente. Entonces, como es el I, mire, es el primero que voy a poner. Ahora bien. ¿Estamos bien? ¿Cuál es el verbo aquí? Si ya dijimos que hay el sujeto, ¿estamos bien? ¿Cuál es el verbo? Have. Muy bien. Pero como el have breakfast va unido, ¿verdad? El verbo ya sabemos que es este. Y como aquí, si usted se fija, hay un adverbio, ¿verdad? Es, que es este. O adverbio de frecuencia. El adverbio de frecuencia, Reinita, se va a poner en medio del sujeto, que es I, y en medio del verbo.
Entonces vamos a hacer una cosa. Ya sabemos que el sujeto es I. Muy bien. Entonces vea, ya pusimos el sujeto I y vamos a colocar el verbo aquí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos falta? Ubicar el adverb of frequency. Y como va en medio del sujeto y el verbo, chas, lo ponemos acá. Entonces usted dice, I never have breakfast. ¿Qué nos falta? El complemento sería on breath card. ¿On qué? On, porque se dice, usted dice, yo aquí está diciendo usted, yo nunca te desayuno. I never have breakfast. Eso está diciendo usted ahorita. Entonces, ya utilizamos esto, ya utilizamos esto, ya utilizamos esto. Solo nos faltaría on y nos faltaría weekends. Weekends. Exacto. ¿Cuándo usted nunca desayuna? Pues yo nunca desayuno los fines de semana. ¿Se recuerda que la preposición on de tiempo es para días específicos o para grupos de días? On weekends, on Saturday, on Sunday. ¿Ve cómo va la cosa? Entonces, yo necesito que usted sepa cómo ir construyendo las oraciones. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Perfecto. Vaya, hoy chicos, ya que Reinita ya supo cómo escribir la primera o por qué estaba así escrita, necesito que alguien me diga cómo vamos con la segunda. ¿Cuál sería la segunda? Ajá, Stephanie. Nosotros lo hicimos con I sometimes eat pasta for dinner. No, la segunda. Ajá, lo siento. Pero ya me dijiste la de última, la tercera, está bueno, dame la segunda. I hardly ever eat a snack at work. Ajá, I hardly ever eat a snack at work. Muy bien. Y la número cuatro, quiero ver, Jonathan. O Víctor, creo que Víctor está durmiendo. No, Víctor, dame la número cuatro, no te duermas. Pero pon el micrófono on porque está off. Ah, de hecho lo hace, ¿ah? Mentira. I often have dinner with my family. Very good. I often have dinner with my family. Vaya, viste. Excellent. Muy bien. Bárbaro. Ya ven que es bien fácil. Hay más, porque adverbios de frecuencia tenemos un montón. Pero lo que hemos puesto ahorita son los más utilizados. Y van desde el 100% hasta el 0. Podría decir. Muy bien, chicos, antes de pasar a lo que tengo que pasar antes, necesito saber cómo van con la plataforma. La mayoría lo ha hecho muy bien, lo felicito, van bastante bien. ¿Han tenido alguna duda? No. Pues fíjense que hoy Reinita sí tenía alguna duda y vamos a ver si entre todos le ayudamos, porque le está dando dolor de cabeza lo que vimos con los adjetivos, ¿se recuerdan? A doctor has an interesting job. A doctor's job is interesting. ¿Se recuerdan eso? Entonces a la pobre Reinita casi le da un colapso. Pero no se preocupen. Ya vamos a ver aquí. Vale, yo aquí lo tengo. Y aquí lo tengo ya solucionado. Pero lo vamos a ver entre todos y le vamos a explicar a Reinita. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. ¿Sí? ¿Reinita, lo ves? Sí, sí. Vaya, perfecto. Deja Reinita, te lo voy a contestar en la clase. Reinita, pero no te veo con la. No te veo. ¿Pero en la se cámara. Fue? ¿O no? Hola, ¿aquí estás? Sí, sí, aquí estoy. Aquí Vaya. Estoy. Perfecto, sí, ya te vi. Vaya, Reinita. Vamos a la primera. Lo que yo quiero que veas es realmente las instrucciones. Dice, mira, escriba, dice, cada oración de la diferente manera posible. Siga el ejemplo, como el ejemplo que estuviste acá, y no necesita colocar el punto al final a su oración, porque ya está colocado. Mira, aquí está el punto, ¿ve? O sea que usted no me tiene que poner ni un punto. Porque si usted lo tiene todo bueno, pero le pone el punto, ya le salió mal. Esa es una instrucción. Vaya, veamos aquí, mira, Reinita. La primera, veamos esta.
A police officer's job is dangerous. ¿De qué estoy hablando yo aquí, chicos? Nada. El trabajo del policía es peligroso. Es peligroso. Ajá, exactamente. Peligroso. Por eso es que estoy diciendo acá apóstrofe S. Porque estoy hablando del trabajo del policía y no del policía en sí. Mira. Ahora bien, yo tengo que transformar esta oración de la otra manera que vimos en clase. Pero vea una cosa, Reinita. Vea que aquí la primera, que es el determinante, ¿verdad? Va a ser capital letter, o decir letra capital, o letra, sí, ¿verdad? Así se dice. Pero la función o el job en sí va con minúscula, mire. Y no, y como yo no estoy hablando del job en sí, sino que ya después voy a hablar de la profesión en sí, entonces yo no necesito poner esto, el apóstrofe S en el segundo, porque ya no estoy hablando del job, sino que estoy hablando del oficial de policía. Estoy diciendo que un oficial de policía, ¿qué tiene? Tiene un trabajo peligroso. Miren, digo, a police officer has a dangerous job. ¿Mira? Y no puse punto porque el punto va hasta allí. Ya no tengo que ponerlo. Pero quizás entonces como yo le ponía el S, ¿verdad? Por eso me salía malo. Y también si usted, yo lo que acabo de ver también que usted me mandó es que usted ponía police officer con P mayúscula. Que estaba con mayúscula. Exacto. También, por ejemplo, aquí, mira, donde tú, en la 5, que pusiste electrician, no pusiste el an, y pusiste electrician con E mayúscula. Entonces, mira, prácticamente todos vas a hacerlo así, porque si tú te fijas, todos están con job is stressful, job is boring, job is difficult, job is easy. Entonces, todos tenés que hacerlos con has a. Ajá, pero has el yo, digamos, en la oración va entre medio de la profesión, ¿verdad? Y este, ¿cómo se diría aquí el stressful? Stressful, que sería el adverbio. ¿Por qué? Ajá. Porque, ajá, en la primera ejemplo sí, porque estás hablando del job en sí, pero ya en el segundo ejemplo, o sea, la manera que tenés que decirlo de o convertirlo en una manera diferente, ya el job, como ya no es lo principal, va a ir al final de la oración. Mira, por ejemplo, yo digo, un profesor tiene un estresante trabajo, por decir así. Entonces, ¿ves? El trabajo ya va a ir al final, porque aquí lo que estoy diciendo es que el profesor tiene ese trabajo. No estoy diciendo que el trabajo del profesor es estresante. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes cuál es el sujeto aquí? ¿En la segunda? Sería el teacher. El teacher, exacto. Y en la primera, que dice teacher's job is stressful, el sujeto allí es el job. ¿Me entiendes? Sí, sí. ¿Segura? Pongámoslo aquí a la par. Sí, sí. ¿Segura? ¿Segura que me entiendes? Ajá, lo que pasa es que yo le estaba poniendo, mi confusión era que por qué iba con la S y no se le ponía, pero ahora entiendo, como lo que está diciendo, que arriba hablamos de la profesión o del trabajo del sujeto, ¿verdad? Y ya en la respuesta estamos hablando de en sí del sujeto, ¿verdad? Exacto, mira por ejemplo acá, te estoy poniendo los dos ejemplos. Pero lo voy a poner así como un poquito, ¿cómo te podría decir? Va. Mira la primera acá. A teacher's job is stressful. Aquí, en esta oración, ¿qué estoy diciendo del trabajo? Que el teacher... No, la primera. En esta, ¿qué estoy diciendo del trabajo aquí yo? Que es estresante. Exacto. Entonces, el adjetivo stressful... ¿Está calificando al teacher o está calificando al job? ¿Al teacher? En la primera.
¿Qué es estresante? ¿El teacher o el trabajo del teacher? El trabajo del teacher. Exactamente. Entonces, stressful está calificando a job. Por lo tanto, uh-huh, este es el sujeto. Porque estoy uh-huh hablando de que el trabajo del teacher es estresante. Ahora uh-huh bien, vete la segunda opción que acabo de poner y que yo lo acabo de borrar, pero ya lo vamos a poner bien. Muy bien. Mira aquí. Pero si yo digo, a teacher has a stressful job. Hoy sí lo voy a poner punto porque aquí lo estoy haciendo aparte. Aquí, en esta oración, el stressful, ¿está calificando al job o está calificando al teacher? No, al teacher. Exactamente. ¿Ves? Uh-huh. Por lo tanto, ya no pongo el apóstrofe S, sino que estoy diciendo uh-huh solamente que el trabajo de un teacher es estresante. Entonces, por eso uh-huh job, si tú te fijas, va al final. Porque ya es como el objeto de la oración. Pero el sujeto uh-huh en sí es teacher. ¿Sí? Uh-huh. ¿Hoy sí? Sí, sí. Hoy sí, ya. Voy a probar a hacerlo. Yo sé que ustedes dicen, ah, sí, eso ya lo pasé. Hasta de noche. Pero no. Siempre es bueno, miren. Remember. Mañana, que ya de la mente me porque uh-huh yo necesito que ustedes vean por qué es una cosa y por qué es otra. Es bien importante, hasta con sueño estaban ya, vean, la pobradita ya está que yo le pongo una almohadita y ya cae. Sí. No, sí, hoy sí. Sí, sí, teacher, hoy sí le entendí. Pero para todos es un recap, es muy importante. Mira, a mí no importa que sea poquito, pero que lo aprendas y lo aprendas bien y sepas por qué. Pero es que tenía como penita de preguntarle, va, porque ¿por qué? No, se va a tener pues pena en nombre. No, porque pues yo veo que la mayoría puede. No, aquí todos estamos para aprender. Y los otros es como un recap. Sí, es una retroalimentación. Uno dice, ¿quién sabe? Uno sabe si los otros dicen, no están haciendo eso porque lo hallaron difícil y saltaron a los otros. ¿Vos no sabes? Ahorita sí, todos arreglarla. Ajá, cabal. Estaban calladitos. Sí, así que no, ustedes pregunten, que para eso saben. Menos chicos, fíjense que ya hasta nos pasamos 2 minutos por culpa de la reinita siempre. Qué barbaridad. No, mentira. Vaya, pues chiquillos, muchísimas gracias por estar aquí. Me encanta verlos. Un abrazo, un besito y nos vemos mañana, ¿les parece? Ok, good night. Good night.